La empresa Volkswagen apuesta al proyecto Tiguan para recuperar sus ventas en Estados Unidos. Así lo señaló Thomas Carrick Gerech, presidente de Relaciones Corporativas y Estrategias de la Armadora Alemana. Indicó que ya se tiene construida la nueva nave de 90.000 metros cuadrados que albergará el área de soldadura para iniciar con los ensambles de prueba de este modelo a fin de que en el 2017 arranque su producción y ello permita mantener el empleo que se tiene actualmente, además de la recontratación de eventuales. Agregó que se dará continuidad a la fabricación del resto de modelos, incluyendo el New Beetle, a pesar de las especulaciones de su posible desaparición. La inversión que la firma alemana programó para este modelo, que se producirá en Puebla a principios del 2017, fue de $100 millones.